Hola crocheteras y crocheteros, bienvenidos a un nuevo proyecto. El día de hoy les voy a enseñar a tejer este lindo clavel reversible. Miren nada más qué cosa tan bonita. Y si te gusta nuestro tutorial, te pido que me regales un like, que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones. Déjame en tus comentarios qué te ha parecido nuestro tutorial. Y con esta muñequita sería la cuarta muñequita reversible que vamos haciendo. Y bien, vamos a empezar con los materiales. Estoy usando hilo 100% algodón, este es para un crochet número 3, pero mi tensión es más apretada, así que uso un crochet número 2. También necesitarás una aguja lanera, como esta. Alambre, este que tengo aquí es de 0.03 milímetros, así lo encuentras en las bisuterías. También vas a necesitar relleno acrílico o napa, una brocheta de 25 centímetros, silicona líquida, hilo de costura y un marcador. Y bien, mis queridos crocheteros, espero que me acompañen hasta el final del tutorial. Aquí le he colocado un poquito de rubor y le he hecho un collar, pero eso es totalmente opcional. Y bien, sin más que decir, empecemos. Vamos a hacer las hojas en color verde y voy a hacer 18 cadenas. Empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 cadenas. En este punto voy a colocar el alambre. Este mide 18 centímetros. Te vas a saltar la primera cadena. Y en la siguiente cadena vas a hacer un punto bajo. Luego vas a hacer 12 medios puntos altos. Mientras vas tejiendo, vas a ir ocultando el alambre. Recuerden que son 12 medios puntos altos. Después te toca hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. En la última cadenita vas a hacer un punto bajo, 2 cadenas. 1 y 2. En el mismo lugar vuelves a hacer un punto bajo. Ahora vamos a repetir en el otro lado y mientras vas tejiendo vas a ir ocultando el alambre y este hilo que nos ha quedado. Y vas a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. Luego te toca hacer 12 medios puntos altos. Sigues tejiendo hasta completar los 12 medios puntos altos. Y luego vas a hacer un punto bajo. 1. Vas a llevar la hebra por la parte de abajo. Y en el primer punto vas a hacer un punto deslizado y vas a cortar la hebra. Y así es como te tiene que ir quedando la hoja. Con la hebra que te ha sobrado vas a ir forrando el alambre. Lo haces con mucha paciencia para que te quede bonito.
Si el alambre te parece muy grande, vas a cortar, pero solamente un poco. A mí me quedó un poquito grande, así que voy a cortarlo. Y cuando hayas terminado de forrar el alambre, vas a colocar un poquito de silicona líquida, y vas a pegar. Y así es como te va a quedar la hoja. Ahora vamos a forrar la brocheta. Voy a colocar un poquito de silicona y con mi hilo voy a empezar a forrar el tallo. Lo vas a hacer con mucha paciencia para que todo te quede perfecto. Y cuando hayas forrado hasta antes de la mitad, vas a colocar la hoja. La parte del derecho tiene que estar mirando el tallo. Asegúrate que el alambre esté bien derechito. Y vas a empezar otra vez a forrar el tallo. Sigues forrando antes de llegar a la hoja, hasta aquí. Cuando hayas llegado a este punto, levantas la hoja de esta manera y vas a seguir forrando el tallo. Llegas hasta este punto. Y cuando hayas terminado de forrar el tallo, cortas la hebra sobrante y vas a colocar un poquito de silicona y pegas. Y así de bonito te va a quedar el tallo de nuestro clavel. Ahora vamos a tejer la parte de abajo del clavel y los sépalos. Y vas a dejar una hebra de 6 a 7 centímetros y vas a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. No vas a cerrar el anillo mágico, se va a quedar así abierto. Y ahora me toca hacer la vuelta número 2 y voy a hacer 5 aumentos. En total voy a tener 10 puntos bajos en esta vuelta número 2. Coloca siempre tu marcador en el primer punto de cada vuelta. Ahora me toca hacer la vuelta número 3 y voy a hacer un punto bajo, un aumento. 1, después un aumento. Y esa es la secuencia que vas a continuar haciendo, un punto bajo, un aumento. En total vas a tener 15 puntos bajos en esta vuelta número 3. Vamos a hacer la vuelta número 4 y voy a hacer un punto bajo, 1, después un aumento. Luego, dos puntos bajos. 1, 2 y un aumento. Y esa es la secuencia que vas a continuar haciendo. Dos puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 20 puntos bajos en esta vuelta número 4. Vamos a hacer la vuelta número 5 y haremos 3 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Y esa es la secuencia que vas a continuar haciendo. 3 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 25 puntos bajos en esta vuelta número 5. Ahora nos toca hacer la vuelta número 6 y voy a hacer 2 puntos bajos.
1, dos y un aumento. Después vas a hacer cuatro puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Y esa es la secuencia que vas a continuar haciendo. 4 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos en esta vuelta número 6. Nos toca hacer la vuelta número 7 y vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Y esa es la secuencia que vas a continuar haciendo. 5 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 35 puntos bajos en esta vuelta número 7. Vamos a hacer la vuelta número 8 y voy a hacer un punto bajo en cada punto bajo. En total voy a tener 35 puntos bajos en esta vuelta número 8. Y ahí nos vemos. Ahora vamos a hacer la vuelta número 9 y haremos 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y un aumento. Luego voy a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Y esa es la secuencia que vas a continuar haciendo. 6 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 40 puntos bajos en esta vuelta número 9. Ahora, de la vuelta 10 hasta la vuelta 14, vas a hacer solamente puntos bajos. Recuerden que es de la vuelta 10 hasta la 14. Ahora nos toca hacer la vuelta número 15, pero cuando vamos a tejer, vamos a tomar solamente la hebra delantera. Y voy a empezar haciendo dos medios puntos altos juntos. Un medio punto alto en el mismo punto, tomando la hebra delantera, otro medio punto alto. En el siguiente punto vas a hacer un punto alto. Aquí, siempre tomando la hebra delantera. Dos cadenas. 1, 2. Retrocedes hasta la segunda cadena y haces tu punto deslizado o punto picot. En el mismo lugar vas a volver a hacer un punto alto. Recuerden que es tomando solamente la hebra delantera. En el siguiente punto vuelves a hacer dos medios puntos altos juntos. Recuerden que es tomando la hebra delantera. Un medio punto alto en el mismo lugar, otro medio punto alto. Después haces 5 puntos bajos, siempre tomando la hebra delantera. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Y eso es lo que vas a repetir alrededor de toda esta vuelta número 15. Y así es como te va a quedar la parte de abajo del clavel y los sépalos. Ahora vamos a hacer los brazos en color piel.
Vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Cierras tu anillo mágico y de la vuelta 2 hasta la vuelta 6 vas a hacer solamente puntos bajos. Recuerden que es de la vuelta 2 hasta la vuelta 6. Una vez que hayas terminado, vas a cerrar la abertura con 2 puntos bajos. Uno y 2 puntos bajos. Haces una cadena para asegurar y cortas la hebra. Y de esta manera vas a hacer 2 brazos para tu muñequita. Así es como te va a quedar. Y esto sería todo, mis queridos crocheteros, pero antes de irme quiero mostrarles que hice un clavel más en color rosado con verde, pero está tejido con hilo 100% acrílico. Igual nos quedó de bella. Déjame por favor tus comentarios, ¿qué tal te está pareciendo nuestro tutorial? No te pierdas la segunda parte de nuestro proyecto, seguro que te va a encantar. Así que nos vemos en el siguiente video.